La cruz cargada por los dolientes no deja duda que alguien murió. En el pueblo hay música y muchas personas reunidas. Es la dolorosa despedida de una niña que solo recibió maltratos de su propia abuela, quien presuntamente la mató. El horrendo crimen ocurrió en esta comunidad que ahora recorre Teresita dentro de ese ataúd. Con un profundo dolor, sus vecinos recuerdan que la niña contaba que la maltrataba a su abuela, pero el domingo descubrieron que esos abusos llegaron demasiado lejos. Sí la maltrataba mucho, sí le pegaba, no la quería. Ahora no se explica uno por qué la mató, o por qué le pegaba mucho, porque le pegaba mucho, la quemaba con el cigarro. Teresita no logró sobrevivir a tan abominable abuso. Ahora en este pueblo hay dolor, pero también culpa, porque creen que pudieron impedir su muerte. Ahora hablan cuando ellos también lo pudieron haber evitado. La supuesta agresora decía que la niña no tenía más familia, pero llegaron algunos parientes y no quisieron mostrar su rostro, quizás porque se sienten culpables por lo ocurrido. Yo me siento también culpable por no haber se la quitado a la niña. Eso mismo siente el pueblo. Yo digo que en todos los que estamos aquí acompañándola tenemos algo de culpa, ¿no? El crimen al parecer se realizó días antes de haber encontrado a la niña envuelta en una cobija dentro de la casa. Por eso piden ayuda para que la abuela sea localizada y entregada a la justicia. El nombre de ella es Elvira Guevara. Aquí muchos la conocían como la señora Laura Guevara, que puede estar en el distrito o en Monterrey. Después de la misa de cuerpo presente, caminaron por las calles del pueblo hacia el panteón. Y aunque la jornada fue extenuante, aseguran que no descansarán y de inmediato ayudarán a las autoridades a encontrar a quien le robó la existencia y sus ilusiones a la pequeña que no volvió a ver la luz del día. En Estado de México, Iván Macías, Primer Impacto.